Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Aquí estamos nuevamente, 678. Antes de pasar a este informe, les voy a contar. Nuestros primos de TBR tienen, de TBR, no, de Duro de Domar, tienen un segmento de humor donde hay un personaje que es Paco Cambiasso. ¿Son primos segundos o no? ¿Primos hermanos o primos hermanos. Segundos? Ah, ok. Es muy genial esta pelea. Sí, para mí estamos, primos hermanos. Estamos ya en problemas. Paterna, parte materna. Sí. Y tiene un personaje que se llama Paco Cambiasso, que va cambiando de personalidades y le ocurren distintas cosas. Parece que en las últimas emisiones, Paco Cambiasso realizó algunas humoradas al límite del buen gusto, quizá, o del, y que limita con el mal gusto del humor. Así que vamos a ver el informe. ¿Qué pasa eso con los límites? Sobre, sobre una cosa, la otra. Sí, señor. Vamos a ver el informe sobre los límites del humor, ¿eh? Dale. El humor al límite. Anoche, en Duro de Domar, la sección Paco Cambiasso recurrió a un humor que juega al límite, siendo esta la chanza saliente. ¿Qué? No te escucho, más fuerte. Habla más fuerte, no te oigo. Más fuerte, la voz, no te entiendo. ¡Que si tenés pilas, la puta que te parió! El debate sobre el humor al límite es apasionante y ofrece miles de aristas. Yo, esto es un homenaje, ¿eh? Un homenaje. Con todo respeto. Véanlo de esta manera, con todo respeto. Tiempo de caliente. Yo no quería morir. No. Porque hay mí. ¿Por qué a mí? Porque hay que vivir. Le quiero decir a todos los rockeros de 27 años. Mira las medias. Larguen todo. No tomen ni aspirina. Y si le ofrecen algo, digan que no. Hasta cumplir los 28 años. ¡Aston! ¿Qué te decía en italiano, Reato? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quieres a alguien que habla su lengua? He's going to explain the camp rules. You speak German? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. The game starts now. If you're here, you're in. If not, you're out. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. You have to score 1,000 points to win. If you do that, you take home a tank. Um zu arbeiten. Lucky dog. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Each day we will be announcing who's in the lead from the loudspeaker there. The one with the least points has to wear a big sign each day that spells the word Jackass right on his back. Ihr habt die Ehre für unser großes Tor. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell! And don't ever ask for any lollipops because you won't get any. We eat them all. I'm treten in Zweierreihe. I ate 20 of them yesterday. Schwein! What a tummy ache. Jeden Morgen. But they were good. Is a pill. You bet. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. I'm sorry I have to leave, but I'm playing hide and seek and I have to go before I get caught. 1,000 points. 1,000 for the tank. Isn't this fun? Hello, Hinky! Piglet, piglet! How do you feel? ¿Cuáles son los límites para hacer humor? No, no hay. En general uno puede hablar de cualquier cosa. Y es otra mirada, ¿no? Siempre darlo vuelta. Sí, es una otra mirada y es una manera también de escaparse de eso. ¿A vos te preocupa lo social? Bueno, claro, vemos la pobreza a diario, ¿no?
generalmente se te acercan cuando estás en algún bar, ¿no? A la mesa. Y precisamente por eso hicimos esto, mirá. Dígame una moneda. Empezamos a buscar cambio, pero solo encontramos billetes grandes. Le damos una masita, las sobras de un café, lo que tengamos a mano. Y en eso encontramos una moneda. Gracias. Y la pobreza se aleja mágicamente de nosotros. Pero al rato vuelve. Tengo que viajar. No tenemos otra moneda. O tenemos, pero ante el segundo pedido es ahí cuando le contestamos. Ya vi. Por eso cuando le damos a uno, le damos a todos. Pero ellos insisten. Por lo cual ya podés adquirir en nuestros locales la serie de monedas falsas de 20 centavos. Por solo 5 pesos te llevas 100 monedas falsas que sirven para que ellos se alejen y vos no pierdas tu dinero. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Olas y el viento y el frío del mar. Uno no puede entender esa ironía estúpida de la música conectada a un drama donde, sobre todo en una comunidad que es muy querida acá en la Argentina. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. El dolor tiene un pedestal y hay que bajarlo del pedestal porque hay que naturalizarlo y el humor sirve para eso. Como el paciente de quimioterapia que se inventó la moda del pañuelo. Oh, cariño, ven aquí. ¿Qué pasa? Tú ven aquí. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Verdad? Es como si no tuviera cáncer. Lo sé. Oh, Dios mío. No, pero sigo teniendo un cáncer muy agresivo. Todo está saliendo a la perfección. Sí, por fin hemos terminado la clínica abortista. Para finalizar, veamos cómo llegó Paco Cambiazo al remate con la humorada sobre Magneto. Comienzo de espacio para transar con el sistema. Rock. Hola. Hola. Rock. ¡Hola, mi amor! ¿Quién es? Somos de la FIP. Sí, adelante. ¡Hace apología del prejuicio! ¿Qué estás tomando? ¡Champán! ¡Qué susto! Pensé que eras pobre argentino y pelotudo. ¡Último momento! ¡Crece la tasa de adolescentes avergonzados por sus padres! ¡Ey, Sofi! ¿Sí? Te presento a mis viejos. Mamá, papá, ¿qué pasó? Su nombre es Paco Cambiazo. ¿Qué? No te escucho, más fuerte. Habla más fuerte, no te oigo. Más fuerte, la voz, no te entiendo. Que si tenés pilas, la puta que te parió. Bueno, imagino que te voy a decir algo. Te toca a vos, que sos el profesional. Yo soy el profesional, no, acá profesionales somos todos, pero está bien. Acá en enero vine a este mismo programa a partir de otro caso donde también hablamos de los límites del humor y lamentablemente voy a decir lo mismo que dije entonces, digo para los que ya vieron. Bueno, un poco de coherencia no nos va a matar. No nos va a matar. Que yo lo que creo es que el humor no tiene que tener límites, pero los humoristas sí. Quiero decir, cuando hablo de los límites, son límites personales, y es de qué se está riendo cada uno. Quiero decir, a mí no me preocupa el tema. Realmente creo que no hay ningún tema que uno tenga por qué obviarlo.
pero sí dentro de cada tema de qué te estás riendo. Quiero decir, suponete, si vos te estás riendo del tema vinculado a la Segunda Guerra Mundial, a la Shoah, así, al llamado Holocausto, puedes hacer y puedes hacer buen humor. Lo hace, la película El Gran Dictador, donde Chaplin hace claramente de Hitler, pero no se está riendo de las víctimas de Hitler, ¿no es cierto? Se está riendo de Hitler, me parece fantástico. Incluso en la escena que vemos aquí de Benigni, ¿no?, de La vida es bella, tampoco se está riendo de las víctimas. O sea, es un personaje que se está riendo de los alemanes y en realidad está hablando de un vínculo entre un padre y un hijo metido en un campo de concentración. Para mí el tema es sobre qué te reís, ¿no? O sea, incluso vos querés hacer humor sobre una enfermedad, como hay por ahí, hasta no me parece mal hacerlo, si podés, pero no me gusta mucho cuando uno se ríe del enfermo. O sea, en la enfermedad reíste todo lo que quiera, pero el enfermo me parece que no. Es más, hay a veces personas enfermas que se pueden reír de su propia enfermedad y me parece fantástico, claro. Me parece una salida sana. Ahora, cuando vos te estás riendo en un mismo tema, de la víctima de ese tema, cuando te estás riendo del débil, del que aparentemente es más débil o del que es más débil, y ese es un límite que a mí no me gusta cruzarlo, digamos, ¿no? O sea, para mí es esto, el humor, no sé si tiene que tener límites, yo creo que los humoristas sí tenemos límites. Hay humor, también digamos el humor negro o el humor este que está en zonas complejas, muchas veces, en algunos casos, resuelve el tema. Uh-huh. El dibujito del tipo con cáncer, que de hecho no se reía del tipo con cáncer, sino que hacía una morada sobre el asunto, del pañuelo, estaba como resolviendo. Mickey Vainilla también resuelve totalmente una cuestión racista y la resuelve y baja una línea. Pero reírse del cáncer de Magneto no resuelve nada, solo para se nada. Ríe de Magneto que tiene cáncer. Y te das cuenta que en el Mickey Vainilla no se está riendo de los pobres, se está riendo de Mickey, que dice: a ver cómo hago para alejarme de los pobres. Se está riendo de ese prejuicio. Me parece mucho más inteligente la resolución. Y más sano, digamos, el humor lleve algo a aporte. Totalmente. Pero ahí el humorista plenamente confía. A ver, para que tenemos un humorista. No, coincido plenamente con Rudy. No podemos comparar el chiste que salió en Duro de Omar con El Gran Dictador, no lo podemos comparar con La vida es bella. Va totalmente por otro camino, va totalmente por otro lado. Te estás riendo cuando descalificás a una persona, en el caso de Magneto, y te reís de una enfermedad que tiene, que es terminal. Son personas que tienen familia y tienen un montón de gente que lo quiere. Te estás calificando vos mismo. Me parece que no es lo mismo. No está ni mal ni bien. Simplemente cada uno, coincido con Rudy, cada uno tiene sus límites con qué reírse, con qué no. Y lo que marcaban respecto de lo que se veía en Family Guy, que era lo que estábamos viendo, la persona del pañuelo en la cabeza, tiene que ver con eso, con tomar en broma algo que también a mí tampoco me gusta, y que vos te rías no significa que avale. Si yo te cuento un chiste de humor negro y es malísimo o es buenísimo, no importa, pero vos te reís, no es que vos estás avalando mi chiste. Tiene que estar en mí el ponerme un límite de hacerlo o no hacerlo. Uh-huh. Tiene que ver con eso. Varones, a la vuelta porque hago un corte. Vamos a hacer un corte y volvemos con este asunto. Puede prescindir.